Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un vídeo de otro juego distinto a Hearthstone, Slay the Spire. Me encanta este juego, estoy muy viciado y me apetece muchísimo grabarlo y traerlo a vosotros. Y ojalá os guste, yo creo que sí. Yo creo que si os gusta Hearthstone es muy probable que este juego también os guste porque es parecido. Tiene cartas también, lo cual ya va a ser más fácil que os guste. Y es un juego de... Se parece un poquito al Isaac en cuanto a que vas por mazmorras, tienes que ir derrotando a jefes, a monstruos, pero va por turnos, un poquito como los rollos, los RPG, rollos Final Fantasy antiguos que iban por puros turnos. Pero para atacar, es decir, tu personaje no es que tenga estadísticas y tal. Bueno, sí, sí tiene estadísticas, tiene la vida. Pero los ataques y todo eso va por cartitas, ¿vale? Todos los turnos robas cartas y con las cartas que tienes, tienes un maná que tienes que gastar para poder hacer daño o defenderte del enemigo. Me parece alucinante este juego, muy, muy estratégico. Voy a explicaroslo aquí todo, ¿vale? Para que, como lo supongo que la mayoría no lo conoceréis, para que podáis entenderlo y si os gusta, oye, lo pilláis. Que por cierto, este vídeo no es nada promocional, sencillamente que me gusta. De hecho, fue en un stream de Snoody donde conocí este juego y vamos, estuve como viéndolo media hora, una hora y digo, bueno, pues me lo voy a comprar porque tiene pintaza. Así es que nada, vamos a jugar. Y hay varios personajes. El blindado, que es el típico guerrero de toda la vida. Y luego te puedes desbloquear la silenciosa, que es la típica pícara, básicamente. Nosotros vamos a pillar el blindado, que es el básico, para explicaros mejor. El último soldado restante de los blindados. Tiene su lore este juego, pero vamos, de historia poca, no nos rayemos. Esto es disfrutar, jugabilidad. Vendió su alma para aprovechar energías demoníacas. Empezamos con una reliquia. Las reliquias son como los objetos en el Isaac que consigues cuando destruyes a los bosses. Pues lo mismo. Son objetos que los tienes que te dan un beneficio permanente. Cuantas más reliquias tienes, tu personaje va a ser mucho mejor, ¿vale? Y nada, vamos a embarcar la aventura. Este bicho es el que nos resucita siempre. Es decir, como que más o menos explica el por qué siempre empezamos al principio. Ah, por cierto, bueno, vamos a hablar con él. Hablar. Podemos conseguir una de estas cositas. Elegir una carta para obtener. Obtener tres pociones al azar. Aquí tenemos los huecos de las pociones. Podemos tener hasta tres pociones. Pierdo todo mi oro, que son 99. Y obtengo una reliquia rara al azar. Y pierdo mi reliquia inicial. Mi reliquia inicial es esta. Para obtener una reliquia de jefe al azar. Es decir, esto es jugársela mucho. Pierdo esto para pillarme un objeto muy raro de jefe. Esto es perder mis 99 de oro para conseguir una de rareza algo inferior. Esta reliquia me gusta bastante, ya que es cada vez que acaba un combate, recupero 6 de vida. Aquí entre combates, mira, os voy a enseñar el mapita. Este es el mapa, ¿vale? Es una dungeon total. Nosotros elegimos uno de los 4 caminos y tenemos que ir por ahí. Cuando pillamos una bifurcación podemos ir por otro camino, ¿vale? Muy chulo, ¿eh? ¡Oh, me encanta! Y el mapa te dice lo que hay. Por ejemplo, estos son enemigos. Enemigo normal y corriente. Los típicos bichos. Esto es un comerciante, que es siempre el mismo tío. Esto es evento aleatorio, que los eventos aleatorios son muy divertidos. Y esto es un enemigo élite. Que los élites son mucho más complicados de matar. Pero te dan una reliquia. Te dan un objeto tocho, ¿vale? Estos son bosses. Bosses de toda la vida. Y luego hay cofres tal, que los cofres tienen una reliquia también. Las hogueras es para recuperarte la vida, ¿vale? Solo la vida no la recuperas toda entre combates, la vida la pierdes. Este personaje va recuperando cada combate un poquito por este objeto. Y entonces las hogueras te sirven para descansar y recuperas un poquito de vida, ni siquiera toda. Así es que este juego hay que darle mucha importancia a la defensa. Y al final, el boss final de la sala. Lo derrotas, bajas a otra, ¿vale? Y son hasta tres, es hasta ver cuánto lejos llegas, como en el Isaac, y si mueres, mueres. No hay puntos de guardado ni hostias, ¿eh? Aquí el juego, cero piedad. Así es que voy a perder todo mi oro, 99 de oro, para pillar una reliquia rara al azar.
Por cierto, este juego está en Steam, ¿vale? Es un juego de Steam, 15 € y sí que está doblado al español, aunque la Team Workshop, no, bueno, cuando lo compras te dice que no está, sí que lo puedes cambiar en el menú, ¿vale? Reliquia rara al azar, riesgo recompensa. Pipa de la Paz, ahora puedes remover cartas de tu mazo en áreas de descanso. Bastante bueno, la verdad. Bueno, bastante bueno no, porque el área de descanso normalmente quiere recuperar vida. Pero quitar cartas del mazo es de las mejores cosas del juego. Es decir, esto es como el Hearthstone, ¿no? Quitar el mazo cuantas menos cartas mejor. Todos los juegos de cartas ya sabéis que tienden a llevar un mazo con el mínimo de cartas. Y nosotros vamos a ir pillando normalmente cartas mejores de las que empezamos. Pero bueno, vamos al lío. Y aquí podemos pillar uno de los cuatro caminos. Vamos a pillar este caminito. Me gusta este caminito, aunque aquí hay una hoguera. Las hogueras que son importantes. Aparte con mi pipa de la paz que me puedo quitar cartas, probablemente debamos ir por este camino. Hay varios eventos aleatorios, que eso siempre es divertido. Y luego un élite, que quiero pelear con un élite y mejorarme mucho el mazo. El comerciante al principio no, porque no tengo nada de dinero. Y luego aquí una hoguera para quitarme una carta, que es bastante bueno. Vale, pues vamos a empezar por el camino de la izquierda. Vale, este es el juego, gente. Este es el menú de combate. ¿Cómo funciona? Esto es mi turno, yo con mi turno, todo el tiempo que necesite, ¿vale? Mi vida, mi personaje. Enemigos, su vida, ¿vale? El enemigo te dice qué pretende hacer. Es decir, el enemigo te dice si va a atacarte, si va a defenderse, si va a lanzarse un buffo a sí mismo para mejorarse sus estadísticas, si va a lanzarte un conjuro a ti para joderte. ¿De acuerdo? Aquí el enemigo, lo que me está diciendo con este fuego, mira, lo pongo aquí encima, dice estratégico. Este enemigo intenta usar una mejora. Es decir, lo que quiere este enemigo ahora es echarse un buffo para subirse estadística o lo que sea, ¿vale? Luego, maná. Tienes siempre 3 de maná todos los turnos. Nunca crece y siempre es así. Y todos los turnos robo yo 5 cartas. 5 cartas. Y las que no use van al pozo de descarte. Mi mazo tiene solo 10 cartas. Este es mi mazo entero. No hay más cartas. No hay fatiga, es decir, cuando mi mazo se queda sin cartas, se baraja las descartes y robo de mi pozo de descarte. Con lo cual, por eso es muy bueno tener poquitas cartas, para robarte las fuertes cuanto antes. Y puedes en un mismo turno, sí, jugar la misma carta 2 veces porque la juegas, robas cartas y puedes volver a dodequearla. ¿De acuerdo? Vale, cartas básicas, son con las que empezamos aquí. Golpe, 6 de daño. Y defender 5 de bloqueo. El bloqueo es armadura y el golpe es daño. Así es que vamos al lío. Como este turno el enemigo no me va a pegar, pues le voy a hacer todo daño. 6 de daño, fijaos que lo pierde. 6 de daño y 6 de daño. Mi mana está a 0, no puedo hacer nada. Mira, si lo intento hacer, me dice insuficiente energía. Mira, lo piensa. Está bastante bien eso. Conjuro, no perteneces aquí. Ritual. Se ha metido un bufo, fijaos que tiene esto. El bufo, ritual. Al final de su turno gana 3 de fuerza. Vamos a ir poco a poco, no voy a explicar demasiadas cosas. Y fijaos aquí, una espadita con 6. Y me lo dice. Agresivo. Este enemigo intenta atacar por 6 de daño. El enemigo me quiere pegar de 6, ¿vale? La armadura, gente, la pierdes al final de tu turno. Es decir, si yo el turno anterior me hubiese dado armadura, este turno tendría 0 de armadura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no quiero tragar nada de daño, que no quiero tragar nada de daño en los primeros enemigos porque son muy fáciles, me doy armadura. 5. ¿Veis? Ahora, si no me doy otros 5, me hace 1 de daño. ¿Vale? Ese 1 de daño lo pienso aceptar porque como con esto me voy a curar 6, lo voy a aceptar, ¿vale? Y voy a hacer daño con el resto. Puedo usar este golpe de 2, que son 8 daños. O dos de estos, que son 12. ¿Qué pasa? Que con este aplica vulnerable. El vulnerable lo pone ahí. El vulnerable es que el enemigo recibe. Vulnerable es que el enemigo pierde defensa. Mira, yo le pego. Y veis, sale el corazoncito con 2. Corazoncito significa que recibe un 50% más de daño. Es decir, si quiero pegarle con esto, pegará 9 los golpes en lugar de 6. Entonces está bastante bien.
Pero solo dura dos turnos. El 2 es que dura dos turnos, ¿vale? Es decir, este turno ya va a bajar a 1 y solo voy a poder aprovecharlo el siguiente turno, pero bueno. Vale. ¿Veis que tiene espadita 3? La espadita 3 es que ha subido 3 su fuerza. El turno anterior pegaba 6, ahora pega 9. ¿Por qué? Porque ha ganado 3 de fuerza. 1 de fuerza es literalmente te sube un punto del ataque. Así de simple. Tu personaje también puede ganar fuerza, ¿vale? Y le queda solo uno de vulnerable. Es decir, fijaos que pone 6, pero si yo le doy a este enemigo, 9. ¿Por qué? Porque este enemigo tiene vulnerable. Entonces, si yo le doy 3 golpes, cada golpe va a hacer 9. 3 por 9, 27, muere. Letal exacto. Bueno, exacto no. Suficiente. Todo eso por el haberle puesto el buffo el turno anterior. Acaba el combate. Un poquito de oro, muy dungeon. Me da una poción. Esto es aleatorio, ¿vale? Puede que no me diese pociones. Las pociones las puedes usar en cualquier momento y no te gasta maná, ¿vale? No te gasta turno. Y esta es la gracia de todos los combates. Puedo añadir una carta. Conforme más fuerte sea el rival, mejor será la carta. Vale, se está grabando. Y fijaos, también las cartas te indican la rareza. Cuanto más oscuro, pues más normal. Y cuanto más brillantito y colorido, más rara es la carta. Estas dos gastan un maná y esta gasta cero. Como podéis imaginar, las de cero son muy útiles porque normalmente en las otras partidas me he quedado sin cartas sin utilizar todos los turnos. Entonces esta me atrae bastante, aparte de rareza, lo cual suele implicar que es re relativamente fuerte. Vamos a leerlas todas. Desarmar, habilidad. Las cartas se dividen en tres tipos. Ataque, que inflige daño siempre en los de ataque. Y a lo mejor aplica otro efecto. Y habilidad es que no hace ataque por lo general. Luego están las cartas de poder, que ya las veremos. Desarmar, habilidad. El enemigo pierde 2 de fuerza. Agota. ¿Qué significa eso? Que el enemigo cuando me vaya a pegar, esto es permanente, va a ser permanente toda la partida. Cada vez que me pegue, va a hacer 2 puntos de daño menos. Y el agota es que solo lo puedo utilizar una sola vez durante toda la partida. Perdón, una sola vez durante toda la pelea. Esta carta nunca vuelvo a robarla porque se agota y solo la puedo utilizar una vez por combate, ¿de acuerdo? Útil, útil. A largo plazo lo que va a hacer es que mi rival me pegue mucho menos daño. Golpe con empuñadura, 9 de daño, robo una carta. Muy simple, muy efectivo. Fijaos que 9 de daño, roba una carta, es significativamente mejor que mis golpes normales. Mi golpe normal es 6 de daño y ya. Esto es 9 de daño y además me roba una carta, que esa carta puede que la quiera utilizar este turno. Robar carta en este juego es buenísimo, porque además no te penaliza nada, no existe fatiga. Y carga imprudente por 0, gana 1 de vulnerable y causa 9 de daño. Es decir, por 0, 9 de daño gratis. Es mejor que esto, por el daño. Pero gana vulnerable. Esto significa que mi personaje recibe más daño. De manera que es muy buena por su coste de maná, pero claro, tiene un hándicap. Y es que la próxima vez que los enemigos me peguen, me van a pegar un ostión. Entonces esta solo la tengo que utilizar cuando los enemigos no me vayan a pegar, para no recibir mucho daño. Me voy a pillar esta, me gusta bastante. Porque esta me la puedo utilizar, debería utilizarla solo cuando vaya a rematar o cuando el enemigo no me vaya a pegar, ¿vale? Carga imprudente. Vale, interrogación, evento aleatorio. Vamos a ver, los eventos aleatorios suelen ser muy buenos. Mira, la serpiente. Entras a un cuarto y ves un gran hoyo en el suelo. Cuando te acercas al hoyo, una enorme serpiente aparece del mismo. Oh, hola. ¿Qué tenemos aquí? Hola, amante de la aventura. Mi pregunta es simple. ¿La vida más gratificante es aquella en la que puedes comprar lo que sea? No, no es pregunta, es afirmación. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Recibo 150, 175 de oro, que es un puñado bueno, pero me causa maldición. Y la maldición me la están diciendo aquí al lado. Duda. ¿Qué es la maldición? La maldición es una carta que se añade a mi mazo. Una carta que no sirve de nada. Una carta que yo cuando la robe, aparte de que no va a ser una carta jugable, me pone ahí. Duda. Injugable. Al final de tu turno, gana uno débil. Es decir, es una carta que encima de todo va a ser broza en mi mano, pero es que además
me va a causar que mis golpes peguen menos al siguiente turno. Entonces, lo siento, pero no me mola nada eso. 175 de oro es mucha pasta, pero meter una carta así de negativa no me mola. Discrepar es que no pasa nada. ¿Qué pasa? Tengo esto, que me puedo quitar la duda. Entonces, ¿merece la pena 175 de oro para poderme...? Pero ya básicamente me estoy obligando en la próxima hoguera a quitarme esa carta, sí o sí. Voy a darle el mapa. Me estoy obligando aquí a hacer eso. Me podría quitar otra carta de estas del montón. No sé, creo que sí que merece la pena, ¿eh? Vamos a hacerlo. Sí, todo eso valdrá la pena. La serpiente levanta su cabeza y lanza un río de oro hacia arriba. Es asombroso y escalofriante al mismo tiempo. Recoges todo el oro, agradeces a la serpiente y te vas. Y fijaos, le doy a mi mazo y efectivamente está la carta ya aquí, ¿vale? Vamos a pelear. Va, mira, otro evento aleatorio. Suelen ser muy salseantes los eventos aleatorios. Encuentras una masa resplandeciente de luz que llena el centro del cuarto. Su brillo cálido y patrones encantadores te invitan a entrar. Entrar, mejora dos cartas al azar, pierde 16 de vida. Pierdo 16 de vida. Me recibo una buena hostia, me quema la luz. O no salir. Voy a mejorar dos cartas. Las cartas mejoradas es muy tocho, ¿vale? Todas las cartas tienen su versión mejorada más, ¿vale? Golpe más, porrazo más, defender más. Esto creo que no se puede mejorar y no creo que me lo pueda mejorar nunca, ¿vale? Así es que vamos a utilizarlo, me parece buenísimo esto. La vida me merece la pena, aparte yo me curo a cada combate. Me ha mejorado los dos escudos, vale. Fijaos, esto de un defender normal, 5 de bloqueo, este 8. Mejorar es muy útil, ¿vale? De hecho, en las hogueras puedes descansar o mejorar. Entonces, cuando vayamos muy sobrados, mejoraremos una carta. Que en mi caso voy a eliminar, que va a ser mejor siempre. Bueno, otro combate. Vamos a la salsa. Fijaos, duda. Me ha salido. Al final de mi turno me va a dar uno de débil. Débil es que al siguiente turno voy a pegar más débil. No voy a hacer daño. Vale, fijaos, este no me va a pegar. Me quiere lanzar un efecto negativo, un debuffo. Y este sí. Voy a matar a este que tiene solo 14 de vida. Es bastante matable. Le mato con estas dos, ¿verdad? 6 más 9, 15. 6 más 9. De manera que no tengo que bloquear. De todas maneras no iba a poder bloquear. Fijaos, uno de débil, uno de vulnerable. Voy a recibir más daño el siguiente turno. Pero como no me van a pegar, no hay problema. Y el resto del daño para este tipo. Y el debilitado es por la duda, por la carta del maleficio que hemos robado antes. Mira, el debuffo que me ha metido es que me ha metido otro turno más de débil. Bueno, 10 de daño. Me puedo proteger aquí 8. Me lo puedo proteger todo también. Es solo un bicho. Los primeros bichos puedes ir full defensivo que te va a salir bien. Así es que lo voy a hacer. Fijaos, 4. Normalmente son 6. ¿4 por qué? Por el débil. El débil hace que meta un 25% menos de daño. Meto un 75% de mi daño total. He bloqueado todo el daño. 7 pega ahora. Como pega 7, ahora puedo tirar el defender. Con el defender me vale. Meto un golpe. Y la carga imprudente no la tiro porque me mete vulnerable y el vulnerable va a hacer que me pegue este mes. Aunque claro, tengo un defender. Es decir, me sobra el mana. Entonces sí que lo hago, ¿no? Hago carga, 6 de daño más. ¿Veis? Meto el este. Ahora este me va a meter 10. Habéis visto que se ha actualizado el número. Me va a meter 10. Pero bueno, tengo un defender. 5 más de bloqueo. No me va a hacer daño igual. Esto es porque los primeros bichos son súper, súper fáciles, ¿vale? Los primeros bichos lo interesante es no tragar casi nada de daño. Vale, no me va a hacer nada de daño este turno, pero bueno, ya le mato. 4 y 4. Muerto. Me sano 6, muy útil, 20 de oro. Una carta más. Vale, estas son el otro tipo de cartas. Están las cartas de ataque, que es daño puro. Las cartas de habilidad, que son defensa o efectos especiales. Y las cartas de poder. Las cartas de poder solo se usan una vez en todo el combate. Y es una mejora permanente, es un buffo permanente. Este es gana 2 de fuerza. Básicamente yo, por un maná, tiro esto en cualquier momento de la partida. Y el resto del combate, mis golpes hacen dos daños más toda la partida. Muy útil. Aparte ya por el tema de la rareza que hemos dicho, esta es más rara que estas otras dos. Así que la voy a pillar. Vale, otro evento aleatorio. En los eventos aleatorios pueden salir combates, ¿de acuerdo? Ante ti yace un altar complejo a un espíritu olvidado. Rezar, mejorar una carta.
Una mejora de carta gratis, sí, por favor. Y fijaos, aquí me salen todas las cartas que no están mejoradas. Fijaos que mi mazo tenía los defender más. No me salen porque no se pueden volver a mejorar. Vale, y puedo ver cuáles son las mejoras. Por ejemplo, esta sería 9 de daño en lugar de 6. Esto otra vez 8. Esta es un turno más de vulnerable. Eso es muy útil. Carga imprudente, 3 más de daño. Y esto es uno más de fuerza durante todo el combate. Estoy dudando entre esta o el porrazo. El porrazo cuesta mucho mana. Así es que yo creo que me voy a tirar el avivar. De hecho, el avivar es mejor que el porrazo. Porque es un mana más con respecto. Es decir, el porrazo es un mana más con respecto a un golpe. Que es exactamente lo mismo que tirar un golpe y avivar. Pero avivar me dura todo el combate y el vulnerable a los rivales no le dura todo el combate. Así es que el avivar, para mí, sin duda. La energía del altar fluye a través de ti, haciéndote más fuerte. Salir. Vale, y vamos aquí a la hoguera. Y aquí lo veis, la hoguera. Normalmente están solo estas dos opciones, ¿vale? Descansar cura un 30% de tu salud máxima. Y te lo dice aquí, 24. Es decir, siempre que vaya aquí con 80 de vida, 20, me sano 24. Si tuviese más vida máxima, me sano más. Si tuviese menos vida máxima, me sano menos. Forjar es justo lo que hemos hecho antes, mejorar una carta del mazo. Puedes dedicarte a mejorar una carta en lugar de descansar. Y yo voy a hacer esto, lo de la pipa de la paz. Que me va a quitar una carta. Me voy a poner en modo filosófico. Y me voy a quitar la maldición. Me la quito y esto es tochísimo. Quitarse una carta negativa. Y aquí un élite, un enemigo más fuerte de lo habitual, nos causará bastantes problemas, pero si lo derrotamos, pillamos una reliquia. Vamos al lío. Vale, este tío me ha enfrentado ya miles de veces contra él. Este tío, creo que en los tres primeros turnos, si no le pegas, sigue durmiendo. Mira, te lo dice, durmiendo, es decir, no te hace daño. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Le voy a meter tanto el porrazo, el debuffo del porrazo, como el avivar. Como el avivar gasta un maná, voy a esperarme. Es decir, cuando le quite toda la armadura y le haga daño, se despierta. ¿Vale? Mira, 8. Le he quitado la armadura. Si yo ahora le hago daño, se despierta. Pero no. Quiero pillar el avivar. Creo que eran 3 turnos así. Mira, sigue durmiendo. Recupera la armadura. Esto es un concepto de armadura blindada. Metalizado. El metalizado es que. Bloqueo al final de su turno. Vale, esto es que todos los turnos va a ganar 8 de armadura gratis. Mira, aquí tengo el avivar. Lo que quería. Vale, voy a saco ya. En el próximo turno voy a tener 3 golpes. Es que la idea es hacer porrazo y 2 golpes. Aunque tengo la carga imprudente. Vamos a hacerlo ya. Voy a pegarle ya. Sí, 13 de daño. Fijaos, son 3. Es decir, mete 9. El básico era 6. Más 3 por mi fuerza. Y un 50% más por el vulnerable del rival. Fijaos que cuando lo paso por aquí, sube a 13. Tocho, ¿eh? ¡Pa! Mira, se ha despertado. Metalizado termina. Ah, cuando se despierta se va el metalizado. Y ahora mismo está aturdido. El enemigo está aturdido en su turno. Voy a tirar la carga imprudente, que este turno el rival no me pega. Así es que el vulnerable mío me da igual. El tener el corazón roto no me importa. Aturdido. Se está espabilando y ahora pega. 18. Cambia el asunto, ¿eh? Comparado con los de antes, mete este bastante más. Vale, vamos a bloquear por 8. Este lo voy a hacer siempre, porque solo tengo 2 golpes. Entonces, 8. Me mete. Puedo bloquear todo el daño. La cuestión es que mi expectativa. Es decir, creo que este tío, conforme más largo sea el combate, va a ser peor. Porque por lo que yo recuerdo, luego empieza a bajarte la vida, el ataque. Te baja el ataque, te baja la defensa. Entonces voy a ir ya con esto a hacerle daño. Estoy asumiendo 10 de daño. Es una toña importante, ¿eh? Pero bueno. Creo que con este tengo que ir rápido. Esto también la experiencia pues cuenta, ¿no? Vale, defender y porrazo, supongo. Madre mía, esto es mucho daño, ¿eh? A lo mejor el vulnerable no me renta porque son 18 de daños. Próximo turno voy a robar un golpe seguro. Nada, supongo que el porrazo sí. Es que el porrazo no lo aprovecho este turno, solo lo aprovecho el turno que viene. Y el turno que viene a lo mejor me quiero defender. Aunque creo que el turno que viene me va a querer tirar el maleficio. Entonces sí es que sí voy a tirar el porrazo. Se le aplica vulnerable. La carga no la utilizo porque si no me mete más daño aún. 10 de daño más. Fijaos que estoy perdiendo vida. Y esto, el próximo combate voy a tener esta vida. Efectivamente me quiere tirar un maleficio. Vale, aquí puedo hacer la carga, perfecto. Mira, pues.
Golpe, carga y le mato ya. Sí, justo. Exact lethal, fija. Orico y fija una reliquia. Arcilla autoforme. Cada vez que pierdas puntos de vida en combate, ganas 3 de bloqueo el próximo turno. Está bastante bien. Poción de energía, una poción, que esto es gano 2 manas en un turno, un estimular cuando yo quiera. Y añade una carta. Vale, armamentos, desarmar, flexionar. Flexionar no está mal. Es decir, cuesta 0 de mana. Y gano 2 de vida, 2 de fuerza solo para ese turno. Desarmar es más rara. Y le quito 2 de fuerza al rival durante todo el combate. Es decir, si os fijáis, el del. Esta es lo contrario que esto. Yo me tiro esto y pego más y el rival pega menos. Lo que pasa es que los rivales, tochos, los rivales los que renta perder tiempo a hacer esto, son los bosses. Y los bosses tienen muchísimo ataque. Entonces, quitarle solo 2. Si te mete una hostia de 20, que baje de 18 no es muy importante. Creo que no voy a coger ninguna, sinceramente. Hombre, esta no está mal. Y la fuerza tampoco, realmente. Nah, no voy a coger ninguna. Puedo no coger ninguna carta, gente. Lo acabáis de ver. Vale, un enemigo normal. Vale. Con este vamos a intentar tragar 0 daño y así me sano 6 entero. Vale, avivar y. Me gano ya los 3 de ataque extra. Está bastante bien. Y bloqueo todo. No quiero tragar nada de daño. 13 de armadura, 11. Sin problema. ¡Pum! Vale. Vale, fijaos el escudito. Este es defensivo. Este enemigo intenta bloquear y usar una mejora. Pues como no me va a pegar, te voy a pegar yo a ti. ¡Pumba! Vulnerable. Y esto ahora. Vale, se ha puesto 6 de armadura, como se ha tirado un bufo antes. Y ahora tiene 6 de armadura y va a pegarme de 10. ¿Le puedo matar este turno? Son 20. No, es más. 16. 13. Creo que le mato. Voy a empezar por esto. Sí, le mato de sobra. Vale, por eso el vulnerable es tan importante, el de bufo. Y me he sanado 6, me viene muy bien. Nuevas cartas. Doble empuñadura. Crea una copia de carta. Crea una copia de una carta de ataque o poder en tu mano. Esto es muy cheto. Lo puedo combar con el avivar. Puedo en un mismo turno que tenga las dos cartas. Me creo otro avivar y tengo 6 más de fuerza todo el combate. Lo que pasa es que cuesta combarlo, ¿eh? Creo que me va a costar demasiado combarlo. No estoy seguro. Hombre, también me puede servir con la carga, ¿eh? Me sirve también con la carga y en un mismo turno puedo hacer otra carga. Vamos a probar la carta. Voy a probar la carta. El resto de cartas no las leo para no alargarlo innecesariamente, ¿vale? Un cofre. Siempre hay un cofre por ahí. A ver qué me dan. Y tiene su cosita. Bolsa de preparación. Al comienzo de cada combate, robo 2 cartas adicionales. Me parece correctísimo. Vale. Voy a subir la camarita. Que me acabo de dar cuenta. De hecho, no se ve el minimapa. Fijaos. Leyenda. Desconocido. Comerciante. Tesoro, ¿vale? Ahora lo veréis un poquito más. Vale, 25 minutos. Vamos a hacer el típico vídeo de media hora. O llegar al boss. Creo que lo suyo es llegar al boss, aunque se quede un poquito más largo. Vale, 10 de daño. No me gusta el pavo este. Me quiere pegar bastante fuerte. Vale, voy a tirar un defender. Un avivar para mejorarme el ataque permanente. Y 2 de daño supongo que lo acepto. Y le voy a hacer ya algo de daño a él. Carga imprudente no, que si no me pega él bien fuerte. Dame tu oro. Este cada vez que me pega me roba oro. El mamonazo. Ah, mira, me ha hecho daño y he ganado 3 de armadura por esta reliquia. Gano 3 de armadura. Vale, buena cosa. Vale, aquí la doble empuñadura no me sirve. Porque para eso, para gastar un maná en pillarme uno de los golpes, para eso directamente un golpe. Vale, vamos a ver. 9. 3 por 9, 27. No le mato. Si gasto la poción de fuerza. Vale, pero si tiene un bloquear con los 3 solo trago 2 daños. Así es que lo voy a hacer. Bloqueo, golpe y golpe. Vale, solo trago 2 daños, me parece aceptable. Es más, gano 3 de armadura, con lo cual en total no está del todo mal. No para de ganar ataque el mamón. Le mato ya este turno, ¿no? Sí, vale. Recupero el oro que me han robado, 30, 20 más, una poción que me cura y carta nueva. Centinela,
Gana 5 de bloqueo. Si esta carta es agotada, gano 2 cristales de mana. Vale. Esta carta es como un bloquear normal. Solo que si consigo quemar esta carta, es decir, hacer que la carta no se pueda volver a jugar en todo el combate, con otras cartas, claro, que ahora mismo no lo tengo, gano 2 maná extra. Eso es bastante bueno. ¿Qué pasa? No tengo nada de sinergia con esta carta. Cabezazo, 9 de daño y... Bah, nada. Me gusta el Ender. El Ender, Ender. Ender es 7 de daño a todos los enemigos. Cuando aparezcan muchos enemigos me va a venir muy bien esta carta. Así es que la voy a coger. Vale, hoguera o salseo. Me puedo quitar una carta del mazo en la hoguera. Es demasiado bueno hacer eso. Vamos a hacer eso. Es que quitarse una carta es muy bueno, gente. Vale, ¿qué me quito? Me quito un ataque, ¿no? Que ya con el Ender y tal me van a quedar demasiados golpes. Me voy a quitar un golpe. Esto, gente, lo que hace al quitarme una carta de estas, mejora mi calidad de robo. Mi top deck va a ser mayor. Voy a llegar más veces antes al Ender. Mi mazo va a llegar antes a la carga. Voy a llegar antes a esto. De manera que mi mazo ha mejorado. Es decir, este hace más daño. Enemigo. Vale, fijaos el área. Menos mal que lo he pillado. Y lo he pillado, maravilloso. Vale, este pega 4 y me pega un efecto negativo. Este lo que hace es dar defensa a los otros. Este es un mago que durante varios turnos va a cargar y luego va a lanzar un hechizo. Y este pega sin más. Vale, 3 de fuerza. Diría que sí, porque la fuerza escala con esto, así es que meto 10 a todos. 3 de fuerza. Ender, 10 a todos. ¡Pa! Está bien, ¿eh? Y creo que voy a gastar esto, la poción de maná. 9 de daño, 9 de daño, 12 de daño. Vale, este turno va a ser una pasada. Me cargo a este, no me hace daño. Y me cargo a este, tampoco me hace daño. Aunque este da armadura. Asumo 4 de daño. Nada, igual, el que estos dos sobrevivan es un poco importante. Estos dos primeros son los que hacen daño. Vale. Me he cargado esos dos. Fijaos el Ender. Menos mal que he cogido la carta. Si no, este combate habría sido mucho más complicado, ¿eh? Mira, está cargando el ataque. Tal. Vale. Doble empuñadura. Vale, como solo quiero ir a ofensivo este combate, porque no me van a hacer daño, gasto doble empuñadura. Consigo otro golpe. Pego, pego. Y le echo 2 de daño porque tenía 7 de armadura. Mira, cargando. ¡Aquí viene! Y ahora ya 25 de daño. Por algo estaba cargando el socio, pero ya está muerto. Menos mal que pillé el área justo en el combate anterior. Vale. Pacto en llamas. Agota una carta. Roba 2 cartas. Fijaos, esta carta tiene sinergia con la que podía haber pillado antes. Agotar es que me quito una carta del mazo durante todo el combate. Pero gasto un maná inicial. No me convence eso. Grito de guerra. Roba una carta. Coloca una carta de tu mano encima de la pila de extracción. Agota. Esto básicamente llego antes a cartas que me interesen más. No me desagrada nunca esta carta, lo que pasa es que ya es una carta de por sí que se queda inútil. Pero esto se puede transformar en otro, básicamente. Esto es básicamente acelerar mi mazo, así es que me la voy a pillar. Vale. Al lío. Mira, el hongo. Nube de esporas. Es una rata con un hongo, tío. Si os fijáis, una rata muerta y ha crecido un hongo encima de ella. Es genial. Vale, no tengo nada de defensa. Eso es un pequeño problema. Voy a tirar a avivar. ¿Puedo matarlo este turno con la poción de energía? Puede ser, ¿eh? No, no, no tengo el Ender. No, no tengo el Ender. Vale. Esto, fijaos, me podría dar más ataque, tal, nada. Doble empuñadura. Vale, metes 9. 2 por 9, 18. Más 12, puedo matar a uno. ¿Qué pasa? Me mete vulnerable. Aún así me recibo menos daño, ¿no? El vulnerable es 50% de daño. Entonces sí. Vale, vamos al lío. 2 por 9, 18. Me queda pillado 30. Sí, hago 30. Entonces mato a este. Pego, pego y muere ese. Fijaos, al morir me ha tirado su nube de esporas. Me ha metido débil, vulnerable. Ahora me mete 9. ¿Qué pasa? Que entre los dos me iban a meter 12. Vale, como he recibido daño, se activa esta habilidad, me dan 3 de armadura. Pero este turno yo creo que le mato ya, ¿no? Bueno, no, no le mato ya ni de coña. Vale.
Fijaos, grito de batalla. Me ayuda a pillar las cartas que me interesan antes. Robo una y me quito la que menos me interese. Por ejemplo, esto. Descartado. Ah, no, viene aquí. Viene aquí arriba. Oh, vale. Vale, 8 de bloqueo. El Ender. Da lo mismo, iba a ser un golpe así igual. Vale, el próximo turno debería matarlo. Bloqueo todo eso. Y. Vale, sí, suficiente. Ender. Fast. Está bien, está bien. Carta nueva. Aliento de fuego. Esto es otro poder. Esto es como esto. Que lo tiro una vez en el combate y me dura toda la partida. Toda la partida al final de turno, por cada ataque que haya jugado, causa uno de daño a todos los enemigos. Así es que en combate largo esto viene muy bien. Viene muy bien porque lo que surge es que en partidas largas gano muchísimo daño de gratis. ¿Qué pasa? Tengo que gastar un maná inicial. Y entonces en peleas cortas esto no es demasiado útil. Entonces no estoy 100% seguro si quiero hacer eso. Supongo que sí, ¿no? No está mal. Es uno de maná y puedo ignorarlo si lo robo cuando no me interesa. Baño de sangre. Pierdo 3 de vida para ganar un maná extra. No creo que merezca la pena. Caos. Juega la carta al top de tu pila de extracción y agótala. Ah, mira, esto es que no la puedo volver a utilizar más. Pero nunca sabré cuál es. Ah, mira, pero tiene sinergia con. Tiene sinergia con esto. Es decir, yo aquí decido qué carta es, pero ya no la puedo volver a utilizar nunca. Entonces es complicado. Esto, claro, con cartas caras tiene mucha sinergia. Vale, aliento de fuego. Vamos a pillarlo. Vale, interrogación. Evento aleatorio. Mientras avanzas por un corredor extenso, ves un plátano, una dona, que se refiere a la rosquilla esta. Yo no. Supongo que es en latino lo de dona. Yo nunca le llamo dona. Y una caja, la caja. Flotando. No, al inspeccionar al detalle, estos están atados a cordones que bajan de hoyos en el techo. Escuchas un ligero cacareo desde arriba cuando te acercas a los objetos. Un cacareo. ¿Qué haces? Me curo vida, gano 5 de vida máxima o recibo una reliquia, pero me jode el mazo. ¿Qué pasa? Que yo las maldiciones me las puedo quitar en la hoguera, ¿eh? Así es que me voy a pillar la reliquia, que es lo más tocho. Porque el handicap lo puedo recuperar. Mira, me mete la maldición y esto es uno de fuerza todas las partidas. Empiezo con uno de fuerza más. Todos mis ataques hacen uno más de daño. Muy tocho. Y ahora en la hoguera me voy a quitar eso. Hoguera, esfumar, lamento. Como he conservado bastante vida, 67 de vida para el boss final está bastante bien. Así es que vamos al boss final de este piso. La babosa. Jefe baba. El típico slime, básicamente. Vale, estratégico. Fijaos, varias cosas. Mete de 9, me quiere pegar un debuffo. Y tiene dividir. Dividir es que cuando llega a la mitad de su vida, se divide en dos. Eso cuando llegue lo vamos a ver bien. Vale, ahora lo que creo que quiero hacer es bufarme mucho. Por ejemplo, aliento de fuego y porrazo. Doble empuñadura no lo veo mal en el aliento de fuego, porque se acumula. Pero nada, no creo que ahora mismo quiera hacer eso. También defenderme no está del todo mal, pero aquí contra los bosses hay que ir un poco rapidillo. Así que vamos al lío. Y ahora, vulnerable y uno de más de daño por haber tirado un ataque. ¿Veis? Uno de daño. Eso es el aliento de fuego. Chorro de baba. Bleh. Vale. Y me ha metido debuffo. ¿Cuál es el debuffo que me ha metido? Robo una carta menos. Efectivamente, normalmente robo 5. Esta vez he robado solo 4. Vale, como no me va a pegar, puedo hacer la carga imprudente sin ningún problema. Debería haber tirado la poti esta. Aquí ha sido un misplay. 2 de fuerza más todo el combate. Ahora voy con 3. Bueno, son solo 2 daños los que he perdido. Tampoco es grave. Y la poción de generar vida, no sé si quiero hacerla. Nada, en el futuro puede ser más útil. Debería ser bastante sencillo de este boss. Pego, pego, carga, porque ya me da igual, es vulnerable. Y esto, si no lo uso, da lo mismo. Porque no me va a pegar. Y 2 de daño por el aliento de fuego. ¡Baba aplasta! Vale, me va a meter 35. Está bien, ¿eh? Está bastante bien. ¿Qué pasa? Me va. Si le bajo a la mitad de la vida, se divide. Entonces, lo suyo es bajarle a la mitad de la vida, que es 70. Le puedo bajar a 70. Vale, voy a empezar por grito de batalla, que me roba una carta. A placer. Pues me quito un golpe, que es lo que pega menos. Porque el avivar lo quiero hacer. Avivar. Ender. 70, ¿veis? Ha llegado a 70. Aún así le voy a hacer más daño.
Lo interesante es hacerle el máximo daño posible porque ahora las divisiones son con esta vida, ¿vale? Las divisiones son de 56. 56. Y estas se vuelven a dividir otra vez, ¿vale? Vale, doble empuñadura. Si me copia la carga imprudente... No, pero esto lo voy a poder matar. Pregunta importante. Vale, voy a hacer porrazo aquí. 46... 15, 22. Lo puedo matar si esto me copia esto. Pero no sé si. No sé cómo funciona. ¿Es al azar? No es al azar. Me deja elegir, ¿verdad que sí? Vale, perfecto. Quiero una copia de carga. Fantástico. Ahora hago dos cargas. ¿Con este golpe valía? ¿Valía? No, no valía. Bien, lo de la carga ha sido. La estrategia ha funcionado bastante bien. Y ahora este que no me va a hacer daño. Claro, que tengo dos turnos de vulnerable. Eso no lo he pensado. Pero bueno, este boss va muy bien ya. Aparte, lo he matado antes de que se vuelva a dividir. Eso es muy importante. 24. Vale, puedo usar los defender, pero claro, al ser vulnerable, gano menos. 12, este no es vulnerable. Vale, voy a bloquear aún así lo máximo. Da igual, voy muy bien. Voy a darle caña. Con el boss final, ¿vale? Cuando llega a este boss y le gana, al principio del mapa vas toda la vida, ¿vale? Ahí sí que te recupera toda la vida. De una planta a otra. Dividirse. Ah, he evitado el ataque porque le he bajado la mitad de vida. Vale. 27. Porrazo. Le mato. Sí. Muerto. Vale. Facilillo. Este es el primer boss. Lamer. Y este supongo que le mato también. Pego. Pego. Carga imprudente. Oh, un puñado de oro y una carta más. Que además las cartas que dan estos son bastante buenas. Poder. Poder es lo que hemos hecho antes, ¿no? Que lo tiramos una vez y nos el buffo toda la partida. Barricada. Esto es que la armadura que gano no la pierdo. A veces había turnos que ganaba armadura y la perdía luego. Si hago este poder, no la pierdo. ¿Qué pasa? Tengo que gastar 3 manás iniciales. Eso es muy tocho. No sé si me interesa. Abrazo oscuro, 2 de maná iniciales. Cuando una carta es agotada, roba otra. Agotada. ¿Tengo cartas que se agoten ahora mismo? Esta solo. Robo otra. Y gasto 2 iniciales. Es que no tengo casi nada de sinergia con estas dos cartas. Esta cuesta 0, pierdo 4 de vida, pero gano 2 manás y robo 3 cartas. Esto es súper agresivo. Esto es suicida, para jugar suicida. Pero me parece buenísima, si es que vamos a pillar la ofrenda. En los turnos en los que necesitas ir súper a saco porque encima de todo el daño que vas a recibir es mayor. Es decir, que necesitas ir súper a saco para matarte a muchos enemigos y cosas así. Viene muy bien. Continuar. Y aquí, el cofre, que te dan 3 reliquias de jefe y puedes elegir una. Esta suele ser bastante útil, ya que si mueres, resucitas con la 50% de vida. Va bastante bien. Estos son varios beneficios. Una poción, 30 de oro, 5 de vida máxima y una carta. Domo rúnico. Gana un maná extra todos los turnos, de manera que tendría 4 manás en lugar de 5. Eso es muy tocho, pero no puedo ver la intención enemiga. Es decir, no puedo volver a ver si el enemigo me quiere pegar, si quiere defenderse. Y eso no me gusta, eso es demasiado YOLO. Así que me voy a pillar esto, la cola de lagarto, que me puede salvar el culo si estoy jodido. Y acto 2, la ciudad. Y aquí un nuevo mapa. Los enemigos son mucho más fuertes. Las recompensas de cartas son mejores. Y un nuevo boss. Así de simple. Hasta donde yo he llegado, ¿vale? Solo hay 3 actos. Cuando derrota al boss final del tercer acto, se acaba la partida. ¿Qué pasa? Que eso si lo haces varias veces, es como en el Isaac, ¿no? Que al principio solo puedes llegar al pie de mamá. Pero si lo haces varias veces y luego te carga el corazón de mamá, ¿no? Se desbloquean más pisos. Pues aquí al parecer es lo mismo. Si derroto al jefe final varias veces, se desbloquean cosas. Se desbloquean más cositas. Así es que, bueno, yo como soy un poquito novato con todo esto, tampoco sé lo que viene más adelante. Sé que ahí creo que era ascensión 1, luego ascensión 2, luego ascensión 3, algo así. No sé exactamente, ¿vale? Eso es que lo que he leído. Así que nada más, chavales, espero que haya gustado el vídeo, un poquito largo, pero bueno, no está del todo mal.
A mí me encanta. Creo que se ha quedado bastante claro cómo funciona el juego en general. Y nada, si os gusta que suba este juego, decídmelo en los comentarios. Dale like a los vídeos. Ya sabéis, cuando subo algo nuevo, un like es la mejor forma de decir feeling sube, ¿eh? Y nada, nos vemos pronto, gente. Hasta otra, cuidaos mucho.